La meditación es una aventura. Una aventura hacia lo desconocido, la mayor aventura que la mente humana puede acometer. La meditación consiste simplemente en ser. Ser sin hacer nada, sin acción, sin pensamiento, sin emoción. Simplemente eres, y ello es puro gozo. ¿De dónde viene ese gozo si no estás haciendo nada? No viene de ninguna parte, o viene de todas partes. No tiene causa, ya que la existencia está hecha de esa sustancia llamada gozo. Ser testigo. El espíritu de la meditación. Cuando no estás haciendo nada en absoluto, ni corporalmente, ni mentalmente, ni a ningún otro nivel, cuando toda actividad ha cesado en ti y simplemente eres, simplemente estás siendo, eso es meditación. No puedes hacerla, no puedes practicarla. Solamente tienes que entenderla. Siempre que puedas encontrar tiempo para solamente ser, abandona toda acción. Pensar también es hacer, la concentración también es hacer, la contemplación también es hacer. Aunque solo sea por un instante, si no estás haciendo nada y estás en tu centro, completamente relajado, eso es meditación. Y una vez le hayas cogido el truco, puedes permanecer en ese estado tanto tiempo como quieras, hasta que finalmente puedas permanecer en ese estado las 24 horas del día. Lentamente, cuando te hayas dado cuenta de cómo tu ser puede permanecer imperturbable, puedes entonces empezar a hacer cosas, manteniéndote atento a que tu ser no se altere. Esa es la segunda parte de la meditación. Primero aprender a ser, después aprender a llevar a cabo pequeñas acciones, como limpiar el suelo o ducharse, pero manteniéndote centrado. Después podrás hacer cosas más complicadas. Por ejemplo, yo te estoy hablando, pero mi meditación no se interrumpe. Puedo seguir hablando, pero en mi propio centro ni siquiera hay un murmullo. Solo silencio, un silencio absoluto. Por tanto, la meditación no está en contra de la acción. No hay que huir de la vida. Simplemente te enseña una nueva forma de vivir, te conviertes en el centro del ciclón. Tu vida prosigue, y en realidad lo hace más intensamente, con más alegría, más claridad, más creatividad, con mayor visión. Sin embargo, estás por encima, eres solo un espectador que contempla desde la cima de la colina todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Tú no eres el hacedor, eres el observador. Ese es todo el secreto de la meditación, que te conviertes en observador. El hacer continúa a su propio nivel, no hay problema en eso. Cortar leña, sacar agua del pozo, puedes hacer cualquier cosa, ya sea pequeña o grande. Solo hay algo que no está permitido hacer. No debes perder tu centro. Esa conciencia, esa observación, debe permanecer absolutamente clara e inmutable. En el judaísmo hay una rebelde escuela de misterio llamada hasidismo. Su fundador, Baal Shem, era un individuo extraño. Solía regresar del río a mitad de la noche. Tenía esa costumbre, pues en el río, de noche, había absoluta calma y quietud. Allí solía sentarse, simplemente, sin hacer nada, observándose a sí mismo, observando al observador. Una noche, cuando estaba de regreso, al pasar frente a la casa de un hombre rico, se cruzó con el guarda apostado en la puerta. El guarda, extrañado porque cada noche, exactamente a la misma hora, pasaba este hombre, salió y dijo: «Perdóname por interrumpirte, pero ya no puedo contener más mi curiosidad que me azuza día y noche, cada día. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué vas al río? Muchas veces te he seguido y allí no hay nada. Te sientas allí durante horas y a medianoche regresas. Ya sé que me has seguido muchas veces, porque la noche es tan silenciosa que puedo oír tus pisadas. Y sé que cada día te escondes detrás de la puerta. Pero no eres el único que tiene curiosidad, yo también. ¿A qué te dedicas?», le contestó Baal Shem. «¿Que a qué me dedico? Soy un simple vigilante», respondió el guarda. «Dios mío, me has dado la palabra clave. Yo también lo soy», exclamó Baal Shem. «No lo entiendo. Si eres un vigilante deberías estar vigilando alguna casa, algún palacio. ¿Qué estás vigilando allí, sentado en la arena? Hay una pequeña diferencia. Tú vigilas para que nadie pueda entrar en el palacio. Yo vigilo a este vigilante. ¿Quién es este vigilante? Ese es el esfuerzo de toda mi vida. Me vigilo a mí mismo. Extraña ocupación. ¿Quién va a retribuirte? Es tal la dicha, tal la alegría, tan inmensa la bendición, que es en sí misma una recompensa. Todos los tesoros no son nada comparados con uno solo de estos momentos», afirmó Baal Shem. «Es extraño.
He estado observando toda mi vida y nunca tuve una experiencia así de hermosa. Mañana por la noche iré contigo. Enséñame. Porque yo sé cómo vigilar. Pero parece ser que debe hacerse en otra dirección. Tú observas en una dirección distinta. Solo hay un paso, y ese paso tiene que ver con la dirección, con la dimensión. Podemos focalizarnos sobre lo exterior, o bien cerrar nuestros ojos al exterior y permitir que toda nuestra conciencia se centre interiormente. Y entonces sabrás. Porque eres un conocedor, eres conciencia. Nunca la has perdido. Simplemente la tienes enredada en mil y una cosas. Deja de dirigir tu atención a todas partes, permite que la conciencia repose en ti y habrás llegado a casa. El núcleo esencial de la meditación, su espíritu, es aprender a ser testigo. Un cuervo grazna, tú lo escuchas. Son dos cosas, objeto y sujeto. ¿Pero acaso no ves al testigo que observa a ambos, al cuervo y al que escucha? Y, sin embargo, hay alguien observando a ambos. Es un fenómeno sumamente simple. Estás viendo un árbol. Tú estás ahí, el árbol está ahí. ¿Pero no encuentras algo más? Y es que tú estás viendo el árbol, y hay un testigo en ti que está viendo que tú estás viendo el árbol. Observar es meditación. Lo que observes es irrelevante. Puedes observar árboles, puedes observar un río, puedes observar las nubes, puedes observar a unos niños jugando a tu alrededor. Observar es meditación. Lo que observes no es importante, el objeto no es la cuestión. La naturaleza de la observación, la cualidad de ser consciente y estar alerta, eso es la meditación. Recuerda, meditación significa consciencia. Cualquier cosa que hagas con consciencia es meditación. No se trata de la acción en sí, sino de la cualidad que le imprimas a la acción. Andar puede ser meditación si lo haces estando alerta. Estar sentado puede ser meditación si estás sentado alerta. Escuchar a los pájaros puede ser meditación si escuchas con consciencia. Escuchar el sonido interno de tu mente puede ser meditación si permaneces alerta y vigilante. Lo esencial es permanecer consciente. Entonces cualquier cosa que hagas será meditación. El primer paso para ser consciente es ser sumamente observador de tu propio cuerpo. Poco a poco uno toma conciencia de cada gesto, de cada movimiento. Y a medida que te vas volviendo consciente empieza a ocurrir un milagro. Muchas cosas que solías hacer antes simplemente desaparecen, tu cuerpo se vuelve más relajado, más armónico, una profunda paz empieza a reinar en tu cuerpo, una música sutil vibra en tu cuerpo. Después, empieza a darte cuenta de tus pensamientos. El mismo proceso ha de seguirse con los pensamientos. Son más sutiles que el cuerpo y, desde luego, más peligrosos. Cuando seas consciente de tus pensamientos, te sorprenderá descubrir lo que está sucediendo dentro de ti. Si escribes lo que está sucediendo en tu mente a cada momento, te llevarás una gran sorpresa. No creerás lo que está ocurriendo en tu interior. Pasados unos 10 minutos, léelo. Verás que hay un loco dentro de ti. Al no darnos cuenta, toda esa locura nos arrastra como una corriente de fondo. Afecta a todo lo que haces y a todo lo que no haces. Afecta a todo. Y la suma total de ello es lo que será tu vida. Por tanto, hay que transformar a este loco. Y el milagro de la consciencia es que no necesitas hacer nada excepto ser consciente. El propio fenómeno de observarlo cambia todo. Poco a poco la locura desaparece, poco a poco los pensamientos empiezan a encajar dentro de una pauta. Ya no hay más caos, se convierte en un cosmos. Entonces, prevalece una paz más profunda. Cuando tu cuerpo y tu mente estén en paz, verás que están en armonía el uno con la otra, que hay un puente. Ya no corren en direcciones distintas, no cabalgan sobre caballos distintos. Por primera vez hay acuerdo, y ese acuerdo es de una ayuda inmensa para trabajar en la tercera etapa, que consiste en ser consciente de tus sentimientos, emociones y estados de ánimo. Esta es la etapa más sutil y la más difícil, pero si puedes ser consciente de los pensamientos, solo es un paso más. Se necesita una consciencia más profunda para empezar a reflejar tus estados de ánimo, emociones y sentimientos. Una vez seas consciente de estas tres cosas, todas ellas se unen en un mismo fenómeno. Y cuando estas tres cosas sean una, funcionando juntas perfectamente, en armonía, podrás sentir su música. Se han convertido en una orquesta. Entonces se llega a la cuarta etapa, la cual no está en tus manos lograr.
ocurre por sí misma. Es un regalo, una recompensa para aquellos que han recorrido las tres etapas anteriores. La cuarta etapa es la consciencia suprema, que le convierte a uno en un ser despierto. Uno se vuelve consciente de su propia consciencia. Esta es la cuarta etapa, lo que hace que uno sea un Buda, el que está despierto. Solo en ese despertar se llega a saber lo que es el estado de beatitud. El cuerpo conoce el placer, la mente conoce la alegría, el corazón conoce la felicidad. El que alcanza la cuarta etapa conoce la beatitud. Esa dicha suprema es la meta de Sannyas, de ser un buscador, y la consciencia es el camino para ello. Lo importante es que estés alerta, que no olvides observar, estar observando, observando, observando. Y poco a poco, a medida que el observador se vaya haciendo más sólido, estable, inquebrantable, se produce una transformación. Desaparecen las cosas que estabas observando. Por primera vez el propio observador se convierte en el observado, el que mira se convierte en lo mirado. Has llegado a casa. El gran silencio. El silencio se entiende normalmente como algo negativo, algo vacío, una ausencia de sonido, de ruidos. Este malentendido subsiste porque muy poca gente ha experimentado alguna vez el silencio. Lo que han experimentado como silencio es la ausencia de ruido. Pero el silencio es un fenómeno totalmente distinto. Es completamente positivo. Es existencial, no está vacío. Es el fluir de una música que nunca antes has oído, con una fragancia que no te es familiar, con una luz que solamente puede ser vista con los ojos interiores. No es algo ficticio, es una realidad, y una realidad presente en cada uno, solo que nunca miramos hacia adentro. Tu mundo interior tiene su propio sabor, su propia fragancia, su propia luz. Y es completamente silencioso, inmensamente silencioso, eternamente silencioso. Nunca ha habido ningún ruido y nunca lo habrá. Ninguna palabra puede llegar hasta allí, pero tú sí puedes llegar. El propio centro de tu ser es el centro de un ciclón. Lo que ocurra a su alrededor no le afecta. Es el silencio eterno. Los días vienen y van, los años vienen y van, las épocas llegan y pasan. Las vidas vienen y van, pero el eterno silencio de tu ser permanece siempre igual. La misma música sin sonido, la misma fragancia divina, la misma trascendencia de todo lo mortal, de todo lo momentáneo. No es tu silencio. Tú eres el silencio. No es algo que poseas. Tú estás poseído por él, y esa es su grandeza. Ni siquiera estás ahí, porque incluso tu presencia sería un estorbo. El silencio es tan profundo que no hay nadie ahí, ni siquiera tú. Y este silencio te trae verdad, amor y millares de bendiciones más. Crecer en sensibilidad. La meditación te proporcionará sensibilidad y un gran sentido de pertenencia al mundo. Es nuestro mundo, son nuestras estrellas. No somos unos extraños. Pertenecemos intrínsecamente a la existencia. Somos parte de ella, somos su corazón. Meditando te vuelves tan sensible que incluso la más pequeña brizna de hierba adquiere una inmensa importancia. Tu sensibilidad te concede la comprensión de que esa brizna de hierba es tan importante para la existencia como la mayor de las estrellas. Sin ella, la existencia sería menos de lo que es. Esta pequeña brizna de hierba es única, irreemplazable, tiene su propia individualidad. Y esta sensibilidad te traerá nuevas amistades. Con los árboles, con los pájaros, con los animales, con las montañas, con los ríos, con los océanos, con las estrellas. La vida se enriquece a medida que crece el amor, a medida que crece la amistad. Amor, la fragancia de la meditación. Si meditas, tarde o temprano llegarás al amor. Si meditas profundamente, sentirás que nace en ti un inmenso amor que nunca antes habías conocido, una nueva cualidad de tu ser, una nueva puerta que se abre. Te has convertido en una nueva llama que ahora quieres compartir. Si amas profundamente, poco a poco serás consciente de que tu amor se está volviendo más y más meditativo. Una sutil cualidad de silencio está penetrando en ti. Los pensamientos van desapareciendo, aparecen pausas y silencios. Estás tocando tu propia profundidad. El amor, si está bien encaminado, te vuelve meditativo. La meditación, si está bien encaminada, te hace amoroso. El amor que anhelas nace de la meditación, no de la mente. Ese es el amor del que estoy hablando continuamente. Hay millones de parejas por todo el mundo que viven como si el amor estuviera presente.
están viviendo en un mundo de como si. Pero claro, ¿cómo pueden ser felices? Carecen de toda energía. Intentan obtener algo de un falso amor, y un falso amor no puede repartir sus frutos. De ahí la frustración, de ahí el continuo aburrimiento, las continuas regañinas, las peleas entre los amantes. Tratan de lograr algo imposible. Intentan hacer de su amor algo eterno, algo que es imposible, pues ha nacido de la mente y la mente no puede darte ni un atisbo de lo eterno. Primero entra en la meditación, porque el amor emana de ella, es la fragancia de la meditación. La meditación es la flor, el loto de los mil pétalos. Deja que se abra, que te ayude a moverte en la dimensión de lo vertical, de la no mente, del no tiempo, y de repente verás que la fragancia está ahí. Entonces el amor será eterno, incondicional. Ni siquiera estará dirigido hacia alguien en particular, no puede dirigirse a nadie en particular. No es una relación, es una cualidad que te rodea. No tiene nada que ver con el otro. Tú amas, eres amor. Es entonces cuando es eterno, es tu fragancia. Rodeó a Buda, a Zaratustra, a Jesús. Es una clase de amor totalmente distinta, cualitativamente distinta. Compasión. Buda definió la compasión como amor más meditación. Cuando el amor no es solo un deseo del otro, cuando el amor no es solo una necesidad, cuando el amor es un compartir, cuando el amor no es el de un mendigo sino el de un emperador, cuando el amor no pide algo a cambio sino que da por el placer de dar. Si al amor le añades la meditación, su fragancia se libera en toda su pureza, el esplendor aprisionado se libera. Eso es compasión. Compasión es el fenómeno más elevado. El sexo es animal, el amor es humano y la compasión es divina. El sexo es físico, el amor es psicológico y la compasión es espiritual. Alegría permanente sin razón alguna. Y de pronto te sientes feliz sin ninguna razón especial. En la vida ordinaria, te alegras cuando hay un motivo. Te has encontrado con una mujer hermosa, has conseguido el dinero que siempre quisiste o has comprado una casa con un jardín precioso. Pero estas alegrías no pueden durar mucho. Son momentáneas, no pueden permanecer de forma continua e ininterrumpida. Si tu alegría está causada por algo, desaparecerá, será momentánea, pronto te dejará sumido en una profunda tristeza. Estas alegrías acaban dejándote sumido en la tristeza. Pero hay una clase distinta de alegría que es un signo de confirmación. De pronto estás contento sin ninguna razón. No puedes decir por qué. Si alguien te pregunta por qué estás tan alegre, no tienes respuesta. No puedo explicar por qué estoy alegre. No hay razón. Simplemente es así. Esta alegría no puede ser perturbada. Pase lo que pase, continuará. Está allí, día tras día. Seas joven o viejo, estés vivo o estés muriéndote, siempre está ahí. Cuando hayas encontrado una alegría que perdure aunque las circunstancias cambien, es señal de que estás acercándote al estado búdico.